conectamos con Asia, con África, con Europa, con Oceanía, con América. Ese aplauso para conectarse con el resto del mundo desde aquí, desde River Arena. Casa llena, total. Desde el avivamiento de la calle Broadway. Arriba ese aplauso, arriba todos, todos, todos. Esto está pasando aquí en Anaheim, California. A todos, muy bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Los que se conectan ahora, feliz. Hemos cantado una hora, fue maravilloso. Y hemos cantado y hemos adorado. Tenemos visitas especiales. Es realmente maravilloso. Lo que vas a ver ahora, rápido. Llegaron nuevas fotografías de nuestros orfanatos, nuestros colegios en Uganda, y te las quiero mostrar rápido, que continuamos ayudando a nuestros orfanatos de Nihanga en Uganda. Y nuestros misioneros Rob y Kevin, que están allí, nos envían estas imágenes que estas llegaron esta semana. Están grabando también videos, pero estas son imágenes porque tienen que ver con esto que parece un detalle menor, pueril, que son pelotas, que son cositas para jugar. Ellos juegan con trapos, literalmente. Yo te mostraba la semana pasada que literalmente comían estos chicos cada 3-4 días, y en nuestros colegios están comiendo 3 veces al día. Y ahora, además de esto, que es lo básico, lo primordial, que es primero matar el hambre, porque con hambre no pueden pensar, no se pueden divertir, no hay energía, les llevamos las camisetas, les llevamos las pelotas, y están re felices. Ellos no saben cómo agradecer. Una de las cosas que no es un detalle menor es que no pueden creer que somos hispanos, porque siempre que recibieron alguna ayuda fue muy esporádica, para las fotos nada más. Algunos eran políticos o en su defecto eran gringos. Y nosotros aquí le decimos, aquí no hay mucho gringo, no encontramos casi. Y se sorprenden mucho porque decimos, no, somos hispanos, hablamos español. Entonces quería que vean estas imágenes porque conmueven, son nuestros hijos, son los chicos que nosotros sostenemos. Recuerden que los alimentamos 3 veces por día en el colegio, de las 7 de la mañana, como te conté, hasta las 5 de la tarde. Es realmente maravilloso. Y todo lo que está ocurriendo allí en Uganda, que nos estamos preparando para ir, Dios mediante, antes de fin de año, esperamos en noviembre. Ahí están nuestros misioneros, en el medio Kevin, que es el rubio del medio. ¿Mm? Y después, obviamente, Rob, que es el gringo. Ese sí es gringo, que está ahí, sobresale. Pero a todos, no se olviden de orar por ellos, de respaldarlos. Y esta es tu semilla. Esto es lo que hace tu ofrenda, tu siembra, para que nosotros podamos alimentarlos, ayudarlos y bendecirlos. Muy bien. Rápido, que se nos va la hora. Como estamos conectados, quiero que esto también salga al aire. Rápido, pasen los 3 muchachos sobrevivientes de Cuba. Vinieron de Cuba ayer. Una semana estuvieron en Cuba, señores, misión Graneros en Cuba, que estamos preparando todo. Nuestro amigo Ítalo, como siempre, Fernando Pérez, Guillermo Furlong, ¿cómo les va? Contame, empezamos entonces por Guillermo. Tú, contame tu experiencia en Cuba mientras que vamos viendo imágenes. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. La experiencia en Cuba fue algo tremendo. Necesidad como en toda Latinoamérica. Y mucho por hacer, ¿no? Mucho por dar, mucho por seguir dando al Señor y seguir dando comida como lo queremos hacer. Así que... Que vamos a ir, Dios mediante, en un mes y medio. Más o menos. En un mes y medio estaremos ahí. Y mucha necesidad. La gente de Cuba es tremenda, tremendamente amable, tremendamente hermosa gente. Y bueno, ahí estamos presentes. Vos tampoco conocías Pérez, ¿no? No, primera vez también. Y es algo que es sorprendente, de impacto para nosotros también y para ellos, porque cuando nos miraron empezaron exactamente a reconocernos por la alegría, por el gozo que también de que ellos, al mirarnos, que somos como extranjeros para ellos, mirar esas caras, y también nosotros nos sorprendimos los unos a los otros. Y es algo maravilloso ver que realmente son trabajadores y con ganas de vivir. Y es complejo, vamos a decir, cuidamos mucho las palabras, pues estamos transmitiendo y se ve en ciertos sectores de Cuba, no en todos lugares, porque no hay internet disponible en todas partes, pero es complejo la manera en que uno tiene que estructurar la ayuda. No es como acá cuando vamos a México, decimos, vamos, llevamos, compramos mercadería y ya está. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención, Ítalo? Mira, sin duda que venimos enamorados por la gente. La gente, a pesar de la necesidad, a pesar... Esta es una de las iglesias, uno de los hermanos que nos contaba
¿Cómo la iglesia tiene que arreglárselas en medio de todo lo que viven para llevar el evangelio, para predicar, para vivir su fe en un lugar donde algunas cosas son permitidas, otras no? Y sin duda que la gente siempre, de verdad, venimos enamorados de la gente cubana, que siempre alegre, contenta, siempre con ganas de disfrutar. Y es impresionante porque no hay conexión a internet y lo poquito que tienen, ven lo que pasa en River y nos decían, los admiramos a ustedes. Decía, mándale un saludo al pastor Dante y a todo River, porque de verdad aquí los admiramos mucho. Estaban muy, muy contentos, nos siguen muchísimo allá. Se comparten en memorias USB los mensajes, se comparten lo que pasa en River. La gente se las arregla porque en medio de todo lo que han vivido, fuimos a un lugar muy interesante de personas ancianas en este momento que eran niños, hijos de esclavos. Entonces tienen unas historias maravillosas que contar y vimos de todo un poco y venimos muy expectantes. ¿Y cuándo crees que vamos todos? Yo espero que vayamos mes y medio, estemos ya ahí, finales de julio estemos visitando. Todos los que puedan ir, que nos vamos a anotar, lo vamos a anunciar todo para, y vamos a llevar alimentos, recursos, que sorprendentemente fueron con dólares y no podían, había que llevar euros. Nada, ni comprar una botellita de agua, nada. El dólar no existe más. Mirá cómo ha cambiado la política, ¿no? De lo que fue en su momento con Obama a ahora, donde había que llevar euros. Digo para que ya vayan juntando euros si van a ir, pero sorprendente. Entonces vamos en un mes y medio, gracias por estar, quería contárselo. No le dijimos antes, porque si no volvían no pasaba nada, nadie se enteraba y no se arruinaba esa alegría que vio Miguel del Cel recién. Gracias, chicos, muchas gracias. Nos vamos en un mes y medio a Cuba entonces. Muy bien, y ahora sí, esto también para todos los que están mirando del otro lado, Misión Graneros Argentina, porque hoy tenemos las tres cositas para mostrarte y ya te voy a transmitir lo que creo Dios puso en mi corazón. Llegamos esta vez, nuestro equipo de Más Vida Quilmes llegó a Villa Fiorito. Este es el lugar. Villa es como un cordón de emergencia, es como los caseríos, son sitios donde la gente se mete en terrenos fiscales, vive como puede, y este es el barrio de la infancia de Maradona, de Diego Maradona, donde él nació. Allí fue donde él se fue a probar en las inferiores y después se transformó en esa estrella del fútbol. Fuimos con más de 150 voluntarios, se entregaron casi 1000 bolsas de alimentos, de juguetes, y esto es rápido, un pequeño resumen, que las imágenes valen más que 1000 palabras. Cortito, esto ocurre en Argentina. Mirá. Misión Graneros, Villa Fiorito, una localidad a 22 kilómetros de la capital federal donde viven más de 42.000 habitantes. Esta tierra vio nacer a Diego Armando Maradona. Acá, el 10, pateó por primera vez la pelota. Esta es la canchita donde jugó en Cebollita, ese equipo que se hizo tan conocido allí en su niñez. Una tierra de familias muy humildes, trabajadora, pero ha sido muy azotada, muy golpeada por lo que tiene que ver con la crisis económica que sufre el país hace mucho, mucho tiempo. Esto agravado con la pandemia. De que viven tantas familias de la recolección, de juntar cartón para posteriormente venderlo. Eso va a puntos de reciclaje, donde la economía de muchos, muchos habitantes y de muchas familias dependen de todo esto que tiene que ver con la recolección. Estamos en el Centro de Asistencia Social de Más Vida Quilmes, preparándonos para esta Misión Granero en Villa Fiorito, junto a River Iglesias. Estamos descargando lo que es la despensa, lo que es almacén, para poder llegar con mucha bendición a aquella comunidad que está pasando tanta necesidad.
Misión Villa Fiorito. Llegamos al final de esta recorrida trabajando continuamente, llegando a muchas familias donde nos encontramos con muchísima necesidad. Desde nuestro corazón entendimos que como iglesia teníamos que llegar, que este río no se podía detener, sino que tenía que avanzar. Llegamos con más de 600 bolsas de despensa, de almacén, donde cada una contenía entre 12 y 15 kilos de alimentos de primera calidad. Maples de huevo, pan lactal y un montón de alimentos cereales muy nutritivos que lo preparamos especialmente para esta misión granero en Villa Fiorito. Pudimos repartir más de 500 juguetes nuevos. Los niños felices, pudimos compartir meriendas, donde pasó muchas circunstancias, ¿no? Con este proceso del que venimos saliendo de pandemia, agravado por la situación económica que vivimos como país. Hasta acá llegó este río que no se detiene. Villa Fiorito, Buenos Aires, Argentina. ¿Quién te habla? Carly Anacondia. Y un abrazo grande desde acá de Argentina a toda esa comunidad, esa iglesia de River. Los amamos siempre. Esa es tu semilla, esa es tu siembra, y le mandamos un saludo a toda Argentina, que cuando uno ve esto da mucha pena, mucho dolor, que países tan ricos como los que tenemos en América Latina, la mayoría destruidos por los gobiernos que hemos logrado conseguir, porque la mayoría fueron gobiernos democráticos votados por la gente, uno termina viviendo estas situaciones que son realmente increíbles. Pero acá estamos ayudando, somos un río que no se detiene. Gracias, gracias a ustedes y gracias por sembrar, colaborar y ser parte. Muy bien, ¿están listos? Digan conmigo, estoy listo. Una vez te conté que hace ya algunos años me puse a pensar la manera en que quería morir. Y sé que esto suena morboso y requiere alguna explicación, así que voy a decirte cómo llegué, cómo arribé a esta conclusión. Luis Andrini fue un actor argentino que filmó 78 películas, entre la mayoría en Argentina, otras en España, algunas en México. Fue parte de ese cine dorado, cine de oro, donde también estaba Cantinflas, no sé, Nini Marshall, Libertad Lamarque. Y el 18 de junio de 1980 terminó de rodar la película Qué linda es mi familia, junto a Nini Marshall, otra gran actriz, que dirigía un gran amigo llamado Ramón Ortega. El jueves 19 de junio, el actor se encontraba charlando, y de pronto sus acompañantes se dieron cuenta de que se le comenzaba a torcer la boca al intentar hablar, y al primer momento pensaban que era una de las tantas bromas que solía hacer don Luis. Y después tomaron la dimensión del drama. Se trataba de un infarto cerebrovascular, un coágulo sanguíneo de un gran tamaño, decía que el tamaño de una naranja cuando se lo extirparon, le provocó una hemiplejía del costado izquierdo. Entonces lo intervinieron quirúrgicamente, realizándole una craneotomía para aliviar la hemorragia y extraerle los coágulos que estaban situados en la zona crítica. Y luego de permanecer por varios días en coma, falleció el 5 de julio de 1980. 5 de julio de 1980, a los 75 años de edad. Gran actor. Y al día siguiente yo cumplía 12 años. Al día siguiente. Y con esa edad y con un periódico en la mano que decía en letras de molde, murió Sandrini, era la noticia. No había redes sociales, uno se enteraba por el diario, por el periódico matutino. Yo decidí cómo quería irme de este mundo, cómo quería morir.
Bueno, no quiero morir rodando una película necesariamente, pero sí decidí que quería morir haciendo lo que amo, que la vida es demasiado valiosa para conformarme con menos. Y siempre he mantenido que la fecha que algunos mueren no suele ser la misma que queda grabada en la lápida de su sepultura, porque no viven intensamente. Yo conocí gente que murió a los 60 y lo enterraron a los 82. Y la mayoría de la gente tampoco comienza a vivir hasta mucho después que está fechado su certificado de nacimiento. No necesariamente porque respira, está vivo. Hay gente que empieza a vivir plenamente ya en una edad bastante adulta o la mediana edad. Pero lo cierto es que comenzamos a morir cuando ya no nos queda nada por lo cual valga la pena vivir. Y en realidad tampoco comenzamos a vivir mientras que no encontremos algo por lo cual valga la pena morir. Fíjate qué ironía. Porque es irónico que el descubrimiento de algo que valga la pena morir sea precisamente lo que hace que valga la pena seguir viviendo. Bueno, yo moriría por Dios, moriría por mis hijos, moriría por mi cónyuge. Y ahí es cuando la vida se vuelve intensa. Y yo recuerdo este episodio del actor, que parece algo trivial, nimio si se quiere, de Luis Andrini, porque yo decidí qué lindo debe ser que los periódicos, yo no sabía que se iban a inventar las redes sociales, pero yo decía qué lindo que los periódicos digan murió haciendo lo que le gusta, porque eso era los subtítulos de la muerte. Murió rodando una película, murió actuando. No estaba senil, abandonado en un geriátrico, de modo que dijeron, ¡ah, mira, vos murió! Ya no se sabía nada de la vida de él en los últimos años. No, estaba ahí en el plató, en el set. Por eso yo insisto con la frase que no hay que vivir muriéndose, sino que hay gente que está toda la vida, todos los días, muriéndose un poquito. No hay que morir todos los días, sino que hay que vivir todos los días sabiendo que si bien la muerte es cercana y si bien la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, cuando uno vive intensamente, degustando cada día, comiéndose una buena porción de la vida todos los días, lo vive de manera tal que cuando llega la muerte es simplemente un trámite, diciendo, bueno, he hecho lo mejor, amé, serví, no me fui muriendo todos los días, sino que la muerte me sorprendió vivo, que la muerte nos sorprenda vivo. Y la muerte define nuestras prioridades. Y de una manera extraña, la inminencia de la muerte nos va intensificando la vida, cuando sabemos que nos tenemos que ir. Yo pregunto una y otra vez siempre en las conferencias, ¿qué tal si tratáramos cada día como el último día de nuestras vidas? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de tratar a la gente? ¿Cómo cambiaría nuestro día, nuestra rutina? ¿Cómo usaríamos el tiempo? Que hablamos de eso el domingo pasado. ¿Cómo cambiaría nuestras prioridades en la vida? Si supiéramos que, bueno, me quedan 24 horas. Y yo pregunto, ¿por qué tantos esperan estar a punto de morir para comenzar a vivir realmente? ¿Qué se supone que están esperando? Y la mayoría comienza persiguiendo una pasión, diciendo voy a ser astronauta, voy a ser policía, voy a ser actor. Y en algún momento se conforma con un salario y empieza a vivir mediocremente. Y en lugar de edificar una vida, todo lo que hacen es ganarse la vida, pagar gastos, sobrevivir un día más en el peor de los casos. Entonces yo estoy consciente de que sí, que hay que pagar los gastos. Estoy consciente que hay que honrar las deudas, sacar la basura y de tanto en tanto, una vez cada año bisiesto, invitar a la suegra. Estoy consciente de eso. Pero yo hablo de esas personas que son exitosas, pero que también son infelices. Esas personas que tienen éxito, pero que no tienen felicidad. Son los famosos fracasados con éxito. Los que apoyaron su escalera en la pared equivocada. Y subir por la pared equivocada es triunfar en algo que no deberían haber triunfado. Es llegar a la cima y encontrarse con nada. Llegar arriba y decir, ah, no era lo que yo buscaba o no era lo que yo esperaba. Por eso digo siempre, es preferible fracasar en algo que amamos que tener éxito en algo que no amamos, en algo que no disfrutamos. Y el tema es que algunos pueden pasarse la vida sin lograr descubrir qué es eso, para qué nacieron, cuál es el propósito, cuál es ese ángel, para qué nacimos. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene propósito en la vida. Y se les nota porque van sobreviviendo un día más, mañana es lunes de vuelta, otra vez viene el verano y después el invierno y después la Navidad y se le van pasando los años. Dicho esto, yo quiero recordarte
que hay pocas cosas tan milagrosas como el momento de la concepción de un ser humano. Yo sé que parece infantil, pero a veces se nos olvida que un espermatozoide, como nos dijeron cuando éramos chicos, llega a un óvulo y todos los datos genéticos que determinan quién va a ser esa persona, desde los rasgos faciales hasta la personalidad, quedan codificados dentro de esa primera célula que se forma entre la unión de ambos. Y ahí comienza un proceso de gestación de nueve meses. Iba a decir nueve semanas, iba a ser muy chiquito, de nueve meses. Entonces el cuerpo de la madre empieza a producir hormonas mucho antes de que se entere de que está embarazada. El corazón del bebé, estaba leyendo, empieza a latir el día 22. A las cuatro semanas esa primera célula se multiplicó y creció hasta hacerse 10.000 veces mayor. Alrededor del día 42 las neuronas comienzan a multiplicarse a una asombrosa velocidad de 10.000 por segundo. Y la neurogénesis nunca se detiene. Las neuronas siguen, en algunos, no en todos, siguen creciendo. Y todo, desde el nervio óptico hasta la corteza auditiva y el sistema respiratorio, todo se va formando en el útero materno. Eso, señoras y señores, es un milagro. Ustedes dicen, sí, ya lo sé. Bueno, no obstante, lo que más me asombra es lo que terminamos, es que todo lo que terminamos siendo, a lo que nos dediquemos, se puede rastrear hasta el momento de la concepción. O sea que nuestro destino está escrito en ese microscópico código de nuestro ADN. Ahí está nuestro destino, el propósito. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con hacer lo que amamos? O en su defecto, morir haciendo lo que uno ama. Que las pasiones, lo que uno ama, es concebido de una manera muy parecida a lo que te acabo de contar. En un momento de nuestra vida ocurre algo divino, lo creas o no, una epifanía disfrazada, algo milagroso, ¡ping!, ocurre algo que determina todo lo que después nos va a pasar en la vida más tarde. Todos vivimos, y si hacen memoria vamos a coincidir, en algún momento, hayas conocido a Dios o no, algo inexplicable que es concebido así, como si fuera fecundado un óvulo, pero en nuestro espíritu, algo. Ese es el primer toque de Dios. En el verano de 1957, un chiquito de 12 años viajaba con su familia al Parque Nacional del Yellowstone, y mientras iban en una carretera serpenteante del cañón sin baranda, un coche que circulaba en la dirección opuesta se metió en su carril y quedaron a 5 centímetros de caer por el precipicio, de caer por el barranco. Eso es lo cerquita, 5 centímetros que estuvimos de nunca haber buscando a Nemo, los increíbles Cars, Monster Inc., Coco, porque ese niño que iba en el auto de 12 años era Ed Catmull, fundador y presidente de los estudios de animación Pixar. Así que sin Ed no habría Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, Toy Story 5 y todas las Toy Story que vayan a venir, hasta que Woody esté como Rambo y ya no pueda grabar más. Y cuando Ed contó este episodio, él dijo, 5 centímetros más y no existiría Pixar. Pero no solo no habrían existido las películas animadas, que en todo caso es un entretenimiento. Él dijo en una entrevista la cantidad de empleados que se conocieron, que se casaron y tuvieron hijos en la compañía, en la empresa Pixar. Y él dijo, todas esas parejas no tienen la menor idea que estuvieron a 5 centímetros de no conocerse, a 5 centímetros de no haber concebido esos hijos que tienen. Entonces la vida se compone de esos 5 centímetros que cambian nuestra trayectoria para siempre. Así empieza, como cuando se fecunda un óvulo. Eso es divino. Esos son los momentos en los que nos sentimos vivos. Son los momentos en los cuales nuestro éxito no se le puede atribuir a una persona, sino al favor, a la bendición de Dios. Él hace por nosotros en un momento algo que nosotros no hubiésemos podido hacer por nosotros mismos. Cuando mi mamá se enteró de que estaba embarazada de mí y a la vez fue diagnosticada con cáncer de útero, coincidental con el embarazo, mi padre le dijo con buen tino, yo no lo culpo, le dijo con buen tino, tienes que abortar lo antes posible, ya tenemos 3 hijos. ¿Para qué queremos un cuarto que puede hacer peligrar tu vida? Y cuando ella fue a la cita médica, ella tuvo la corazonada de continuar con el embarazo
a pesar de los riesgos que eso implicaba. Y aún durante el parto le dijeron a mi papá, salieron, le dijeron afuera que tenía que elegir. Y como, y si él no elegía, y si la vida de su esposa, o sea, mi madre, corría algún riesgo, ella sería la prioridad y no el bebé. Esos fueron mis 5 centímetros. Y por carácter transitivo también tus 5 centímetros, al menos de no estar sentado hoy acá, de no estar viendo la transmisión por internet o que no exista River Arena. Esos fueron los 5 centímetros. 5. Yo ya venía mal porque te conté, porque cuando le dije mamá me quisieron tener, dijo, no, fuiste un descuido, ¿te acordás? Yo ya venía mal por eso, porque fui un descuido, porque fui un susto. Pero cuando a eso le agregan al descuido y al susto, de que encima mi papá dijo, no, el nene no lo salven. Amoroso mi papá. Pero yo supe en ese momento que eran mis 5 centímetros. Eso no lo pude haber decidido yo. Pero a medida que vamos creciendo, comprendemos para qué se nos regalaron esos 5 centímetros, esa gracia, ese favor. Y llega un momento en que hay que hacer algo al respecto de esos 5 centímetros. Se te dio vida. No importa dónde naciste. Puede ser en la Villa Fiorito, que acabamos de ver en Argentina, en Tijuana o en Beverly Hills. Pero se te dio el regalo de los 5 centímetros de vivir. Una noche de avivamiento de tus padres y algo pasó. Y acá estás. En algo ganaste. Fuiste el espermatozoide que llegó. Entonces, hay un momento, para los que dicen, yo nunca gano en nada, ¿cómo que no? Estás acá, ganaste. Y aplauden, eso es maravilloso. Porque algunos recién se acaban de dar cuenta, oh, es cierto. Entonces, después uno tiene que, lo que yo llamo, ganarse el derecho a vivir, hacer algo que valga la pena ese milagro de los 5 centímetros. Hace varios años, alguien que trabajaba conmigo me dijo que orara, me dijo, ¿por qué no oras por mí? Dice, porque mi sueño es tener un traje y yo no me lo puedo comprar. Acá parece algo trivial, pero en Argentina comprarse un traje, uno lo puede hacer si deja un riñón como parte de pago. En ese momento era imposible. Entonces yo le dije, bueno, voy a orar para que te puedas comprar un traje. Pero fue como que si Dios me dijera, ¿por qué me lo estás pidiendo a mí? Si vos sos el que tenés un traje extra, no yo. Entonces decidí dejar de orar y actuar. Y le dije a mi amigo que tenía un traje para regalarle y así me convertí en la respuesta a mi propia oración. ¿Por qué pedirle algo a Dios que está dentro de mis posibilidades de hacerlo yo? Entonces, hay algunas cosas que tenemos que hacer sin la necesidad de orar. O sea, no necesitamos orar para amar al prójimo. No tenemos que orar para dar con generosidad. Uno ve la pobreza, ve la necesidad de la gente, no dice, voy a orar a ver si le doy de comer. No necesitamos orar en cuanto a si debemos bendecir a alguien si se halla dentro de nuestras posibilidades. Entonces, Dios ya habló, Dios ya nos dijo, lo que necesitamos nosotros ahora es hacer, dejar de orar y comenzar a actuar, llenar la solicitud, hacer la llamada, escribir el cheque, concertar la cita, tener la conversación, si vas a ponerte de novio, ponerte desodorante, mínimo. O sea, no podemos vivir como, bueno, quiero que se me sigan regalando los 5 centímetros. No. Nuestro problema es que no es que no sabemos lo que hay que hacer. Lo sabemos perfectamente bien, pero no lo queremos hacer. De modo que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Si los cristianos sabemos que Dios habita en el ser humano, ¿por qué no actuamos siempre en consecuencia? ¿Por qué tantas veces apartamos la vista de las viudas, de los pobres, de los necesitados, de los huérfanos, esperando que los políticos lo hagan? Martin Luther King decía, no me preocupa a mí la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. La gente buena que no hace nada. La gente mala va a seguir haciendo maldad. ¿Y la gente buena? Entonces, cuando la palabra cristianismo se convierte en un sustantivo, se convierte también en un desencanto. Yo esta semana mencionaba en las redes a la polémica canción del proverbista Ricardo Arjona. Jesús no es un verbo, es un sustantivo. No, Jesús no es sustantivo y es un verbo. No le vamos a cambiar porque voy a tener problemas también de copyright. Pero, por cierto, tiene una prosa y una poesía descarnada, acerba, pero ácida, pero tiene unos textos que son maravillosos. Y yo debo decir esto, no conocía la canción en su totalidad,
Pero entre la letra, algunos decían, pero ¿se hizo cristiano Arjona? No, eso es lo sorprendente. Y escribe, dice el querido Chapín, ¿qué hace ese hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito se resume en amor. Ve y practícalo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. La iglesia se lleva en el alma. Y en los actos, que no se te olvide, que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús más es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia. Y acá se pone complicada la cosa. Jesús es más que persignarse e hincarse y hacer de esto alarde, dice Arjona. A Jesús le da asco al pastor que se hace rico con la fe. Y ahí se pone más complicado todavía. Ahí es cuando dicen algunos, no, ahí lo está inspirando Satanás, no. De mi barrio, la más religiosa era doña Carlota, que hablaba de amor al prójimo, y dice, y nos ponchó 100 pelotas. Se ve que agarraba las pelotas de los chicos y las ponchaba cuando, y le hablaba de amor, y a él le quedó el rencor contra la Carlota. De niño aprendí que la religión no es más que un método con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses, no me preguntaron, hubo fiesta, piñata, a mí no me preguntaron. Y luego dice el autor, bautízame tú, Jesús. Así entre amigos, yo sé que odias el protocolo. Señores, no dividan la fe. Las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Y cuando lo leía, lo primero que me vino a la mente, por si no te gusta Arjona, y dice, ¿cómo está mencionando Arjona? Ya Miguel del Cel me lo aguanté, ahora Arjona. Entonces te va a gustar el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos no es el libro de las ideas, de las teorías, de los sermones. Es el libro de los Hechos. Hechos. Y si la iglesia del siglo XXI hablara menos, habláramos menos, e hiciéramos más, tal vez causaríamos el mismo impacto que la iglesia del siglo I. Entonces hay gente que vive como si estuvieran esperando que Dios les dijera, bien pensado, siervo fiel, bien dicho, predicado y debatido en las redes, siervo fiel. Pero Dios no va a decir ninguna de esas cosas. Solo hay un elogio en Mateo 25, 23, hiciste bien, buen siervo y fiel, hiciste bien, porque Dios pagará a cada uno lo que merezcan sus obras, Romanos 2, 6, pero hiciste bien y le pagará por lo que hiciste. Alguien tiene que aplaudir más que eso si de verdad están convencidos, ¿sí o no? Entonces, la mayoría de nosotros queremos que Dios nos dé señales milagrosas antes de salir a hacer algo. Queremos que Dios abra el río antes de mojarnos los pies. Pero la fe no sigue a las señales siguen a la fe. Ese es el esquema bíblico. Entonces el Evangelio de Marcos 16, 20 dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba y las señales los acompañaban. Entonces la razón principal por que la mayoría de nosotros no vemos moverse a Dios es porque nosotros no nos estamos moviendo. Por eso me gusta siempre mostrar esto que algunos dicen es alarde. No, es inspirar a que la gente salga, hacerlo, primero hacerlo. Ya se nos regaló 5 centímetros de favor. En algún momento te regalaron 5 centímetros de favor. Yo sé que tienes también una historia para contar. Tal vez no te salvaste de un aborto, pero dijiste, si no fuera por aquella mudanza, aquel divorcio, aquella separación, aquella boda, lo que sea, algo nos dio favor de estar acá. Lo demás es hacer. En la película de 1989, El campo de los sueños, Kevin Costner interpreta a un tal Kay Kinsella, que es un agricultor novato, y él camina por el campo de maíz y oye un susurro que dice, si los construyen, ellos vendrán. Y después él construye un estadio de béisbol de la nada. Y luego los fantasmas beisboleros en la película aparecen y juegan a la pelota. Y esa frase se convirtió en una metáfora vital para mí, porque la Biblia está llena de momentos como el campo de los sueños. Si Noé construía el arca, Dios enviaría la lluvia. Si Eliseo abría zanjas en el desierto, Dios las iba a llenar. Si la viuda pedía vasijas vacías, Dios iba a llenarlas con aceite. Entonces, muchas personas llegan a un callejón sin salida en sus sueños porque esperan que Dios llegue primero. Y los 5 centímetros ya pasaron. Ahora nosotros tenemos que hacer eso, lo que tengamos que hacer. Si esperamos a que Dios divida el Jordán para que no nos mojemos los pies, vamos a estar esperando toda la vida. Pero si lo construyes,
Él vendrá. Si lo haces, Él vendrá. Uno tiene que hacerlo. Entonces, la palabra cristianismo, como dice Arjona, nunca fue pensada como un sustantivo. Dios siempre quiso que fuera un verbo. Y hay que aprovechar las oportunidades de servir, porque las palabras ya son baratas y nosotros ya abaratamos bastante el cristianismo. Y Dios no recompensa lo que sabemos, Dios no recompensa lo que decimos, Dios no recompensa lo que defendemos, Dios recompensa lo que hacemos por los que necesitan. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso somos River, por eso somos un granero. Dios recompensa lo que hacemos, lo que damos. En nuestro programa de tele, en la primera parte, antes de entrevistar a la persona famosa, a la celebridad, siempre mostramos decenas de personas que son héroes, que hacen tareas solidarias por el resto. Y desde una mamá que perdió un chiquito en su batalla contra las drogas y como el chico se suicidó, catalizó ese dolor ayudando a otros, hasta motoqueros barbudos que dan de comer o médicos que donan una hora de su tiempo. Y el periodista que trabaja para nosotros me dice, lo que encontramos en estas ONG no son necesariamente gente cristiana. Algunos son ateos, otros son agnósticos, católicos, hay musulmanes, judíos, evangélicos. Dice, y hay gente que se dedica a hacer, no se pone a pensar si es de Dios o no es de Dios. Se conmueve por algo y decide hacer. Y algunos no hacen porque creen que predicar es solo hablar. Y creo que cuando uno cree que predicar solo es hablar, hay un viejo adagio que dice, preparados, listos ya. Voy a ir cuando esté listo. Y yo sé que es importante la preparación, pero me parece que es al revés. En realidad nunca vamos a estar preparados. Hay gente que dice, yo cuando esté preparado voy a servir. Y mientras la gente tiene hambre, nunca vamos a estar listos, nunca. Algunas veces solamente necesitamos ir. Cambiar el paradigma, decir ya, listos, preparados. Me voy preparando en el camino. Hay quienes se pasan toda la vida preparándose para algo que Dios les dijo que hagan, pero nunca llegan a hacerlo, porque no se dan cuenta que nunca van a estar suficientemente preparados. Yo nunca me sentí preparado para hablar a la gente, nunca. Yo te conté un montón de veces que yo confundí los profetas, los apóstoles, subí a Moisés al arca, le prendí una zarza a Noé, un burro se tragó a Jonás. Yo hice unos desastres. Pero yo quería hacer algo. Pues yo decía, yo quiero, a los 12 años dije, yo quiero morir haciendo algo que amo, inspirando. Entonces nunca tendrás suficientes estudios, nunca tendrás suficiente experiencia, nunca. Nunca tendrás suficiente dinero. La vida pasa muy rápido, solo tienes una oportunidad. Entonces, en algún momento dejas de orar para hacer. Y yo estoy absolutamente convencido de que el elemento que predice el éxito en cualquier empresa es la persistencia, no tanto la preparación, el persistir, el estar, el hacer. No se trata de cuánto nos esforcemos, sino cuánto tiempo nos estemos esforzando. ¿Me siguen, sí o no? Me miran con la cara me diciendo esforzar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Cosecharemos, si no nos damos por vencido. Claro, porque a veces uno sale a ayudar a alguien y no te dan ni siquiera las gracias. Yo te conté muchas veces que en plena pandemia empezamos a salir acá por el barrio y a veces me agarraba un ataque de caspa, decía, este señor, llévatelo porque te lo mando, te da bronca. Ay, ¿qué trajeron? No tienen leche de almendra. Pero si te... Por la oreja te voy a meter la almendra, no te das cuenta que estamos en pandemia, condenada. Es increíble, como si venía la entrega al mercado, esto no fue lo que pedí. Y de puto te decían, ay, no estamos muriendo de hambre. Y pero uno, y a veces uno se cansa, no voy más. Pero dice, uno va a cosechar si no se cansa de hacer el bien. Y nosotros tendemos a sobrevalorar las cosas que logramos a corto plazo, en microondas. Pero infravaloramos, no valoramos las cosas que se consiguen a largo plazo. Entonces, mientras más duro uno trabaje y más tiempo trabaje, más resultados vamos a producir. Pero uno a veces se cansa y dice, no, pero yo lo que estoy haciendo... A veces enviamos, durante la pandemia, que yo te conté que enviamos tantos recursos a todo el mundo, había gente que ni gracias nos decía.
Y uno dice, tengo que seguir porque hay gente que sí o sí lo necesita, independientemente de que te digan gracias o no, o que lo valoren o no. Realizaron un estudio a chiquitos japoneses e hispanos. Japoneses por un lado e hispanos por otro lado, chiquitos de primaria. Se les dio un rompecabezas muy difícil y tienen que tener un tiempo y querían ver en qué tiempo se daban por vencidos. Entonces, como promedio, los niños hispanos, 9 minutos, no, ya está. Esto es difícil y lo abandonará. Los niños japoneses, como promedio, de 15 minutos a media hora, no se daban por vencidos. Casi más del 50% de diferencia. ¿Y querés adivinar quiénes consiguen las notas más excelentes en matemáticas en un colegio? Sí, no, sátelo. El éxito en cualquier empresa no es más inteligencia, es disciplina. Como dice Yokoi Kenji, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. La disciplina vence la inteligencia, no hay sustitutos, no hay atajos. No importa si se trata de atletismo, de materias académicas, de música, de matemáticas, de lo que sea en la vida. Un estudio demostró que hace falta 10.000 horas, 10.000 horas para sobresalir en cualquier campo. 10.000 horas, si no, no eres bueno en nada. No te hagas operar ni el apéndice por alguien que no operó 10.000 horas antes. Doctor, usted operó mi primera vez. No, salí corriendo, moriste de apendicitis con dignidad. Y si vas a hacer un examen de próstata, que haya tenido 10.000 horas de examen. ¿Qué sé yo? Por ahí está practicando, lastima, andá, sabe. Esto quiere decir 10 horas por semana en 20 años. 20 horas por semana en 10 años. O 40 horas por semana en 5 años. 8 horas al día por 5 años. Ahí uno es bueno en algo. Nadie nace siendo exitoso. ¿A qué mamá le dijeron, señora, acaba de parir un bebé exitoso? ¡Oh! ¡Qué empresario el bebé! ¡No! Hay que trabajar. Después de esos 5 centímetros de favor, de gracia, hay que trabajar duro. Son 10.000 horas. 10.000 horas dando, 10.000 horas sembrando, 10.000 horas ayudando. A mí una de las cosas que más me fastidia es la gente que no se mueve en el semáforo cuando se pone en verde porque está mirando el celular. Si yo estoy mirando el celular y se pone en verde, está bien, porque estoy mirando algo muy importante. Pero si yo estoy atrás y adelante hay alguien mirando el celular y se pone en verde, yo soy de los odiosos que tocan bocina. Perdón. Oh. Trajeron las de chicas del convento. Si no se puede quedar, ¿por qué? Porque tengo lugares donde ir, tengo cosas que hacer. Porque la vida es muy corta para estar parado en una luz verde. Hace 2000 años Jesús dijo, vayan, sirvan. Entonces, ¿por qué actuamos con una mentalidad de luz roja? Muchos están esperando que se encienda una luz verde que ya se encendió hace 2022 años. Entonces el exceso de análisis, voy a buscar la voluntad de Dios, trae una parálisis emocional, espiritual. Yo me pregunto muchas veces si la adversión que mucha gente tiene contra la iglesia, incluyendo Arjona, se debe a nuestra pasividad, que por ahí está mirando y no lo puedo invitar nunca después. Digo, si eso no se debe a la pasividad nuestra, que nosotros consideramos que ser bueno es no hacer cosas malas. De manera que practicamos la santidad por sustracción. No hagas esto, no hagas lo otro. Pero el problema es que alguien puede abstenerse de hacer todo lo malo y seguir sin hacer nada bueno. La bondad no es ausencia de maldad, señores. El mundo nos conoce por todo aquello a lo que la iglesia se opone. ¿Qué pasa en la iglesia? Y ahí no creen en esto y están en contra del aborto, y están en contra. Pero muy poco por lo que proponemos. Entonces, ¿de verdad creemos que el sueño de Dios es que nosotros simplemente no hagamos nada malo? ¿Eso es lo que quieres de tu hijo? Hijo, yo no quiero que seas nada en la vida, ¿eh? Quédate como un parásito en casa vegetando, yo te alimento como una crisálida, mientras que seas buena gente. ¿Eso es lo que queremos de un hijo? ¿De verdad creemos que el plan máximo de Dios consiste en un peregrinaje semanal a las butacas de la iglesia? Porque si eres padre, insisto, te encanta
que tu hijo tome la decisión de ser buena gente, de no ser mala persona. Bueno, pero te da mucha más alegría verlo perseguir sus pasiones, lo que ama hacer. Entonces, el pecado de comisión es todo aquello que no tendríamos que hacer, no cometer pecado. Pero lo que más entristece a un padre es el pecado de omisión. Son todas las cosas que podemos hacer, podríamos hacer por los demás si no las hicimos. Y en la economía de Dios, terminar sin ganar ni perder es una pérdida total. Es el más grande de los riesgos, no correr riesgos. Esa es acaso la parábola de los talentos. El tipo que lo enterró y Dios le dijo, es un siervo inútil y perezoso. Si no perdió el tipo, sí, pero no hiciste nada. Entonces los que crucificaron a Jesús no lo hicieron porque era un tipo bueno. ¿Quién crucifica a un tipo bueno y aburrido? No lo encerraron porque vivía dentro de una basílica o en un templo o en una mezquita. Fueron las generaciones posteriores que suavizaron la personalidad de Jesús, le pusieron una atmósfera de tedio, hicieron de Jesús un gatito casero para sacerdotes pálidos y viejas chismosas, que acá no hay, pero vienen al otro servicio. Por eso la gente en las redes dice, ay, así no hablaría Jesús. Jesús no hablaría así. ¿Qué cuerno sabés cómo hablaría Jesús? Pero creen que Jesús era un hippie bueno, medio drogado. Amados unos a otros. Ese es John Lennon, no Jesús. Entonces, los que seguimos los pasos de Cristo, tendríamos que tener la pasión que él tenía. La palabra entusiasmo está formada por la combinación de dos palabras, en y teos, que significa en Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más apasionados deberíamos ser. Yo te cuento algo muy interesante, para no aburrirte. La segunda ley de la termodinámica expresa esta verdad física. Todo lo que hay en el universo se mueve hacia el desorden y el deterioro. Todo. Los autos se oxidan, la comida se pudre y, por supuesto, estás envejeciendo. Pegale una mirada al de al lado y dices, ¿verdad? Mira cómo sabe Dante. O sea, a excepción yo, que voy un poquito más lento, ustedes están envejeciendo rápido. A esa ley se la llama ley de la entropía. La única manera de impedir la entropía es introducir una fuente externa de energía que la contrarreste, que no es el Botox. El término técnico de esto es negentropía. El refrigerador, por ejemplo, la nevera es un gran ejemplo, la heladera. Entonces lo conectamos a una salida de electricidad y produce un frío que impide que la comida se eche a perder. Si se desconecta el refrigerador de la energía, la entropía entra en acción de vuelta y las cosas comienzan a tener mal olor, aunque sea leche de almendra, se pone mal olor. Tomá, si estás mirando. Entonces, nah, pobre señora. Pero me da bronca, porque era... Entonces, hace muchos años, mis padres comenzaron a sentir un mal olor en casa, yo te conté, y pensamos que el olor se iba a ir solo. No solo no desapareció, sino que empezó a empeorar progresivamente y el mal olor parecía venir de uno de los enchufes de la pared. Y mi viejo quitó el tomacorriente y halló una rata muerta. Se ve que había estado corriendo por entre las paredes huecas, mordió alguno de los cables eléctricos e hizo de nuestra pared su último lugar de descanso. Y cada vez que cuento esa historia, la gente me cuenta experiencias similares. Me dice, sí, una vez un paquete de carne se salió de la bolsa y se pudrió debajo del asiento delantero del auto. O la leche se derramó sobre la alfombra del piso y se pudrió. Ahora, ¿no es lo mismo que nos pasa cuando nos desconectamos de Dios? La vida se mueve hacia el deterioro y el desorden. Entonces, ¿cómo uno supera las tendencias entrópicas? Si la vida es entropía, entonces invertir nuestras energías en una visión, en algo que ayude a la gente, es enchufarnos al refrigerador. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la palabra extraviarse viene de la palabra entropía. En otras palabras, es un alimento pútrido.
En otras palabras, si no hay visión, si la gente no tiene un propósito por el cual levantarse cada mañana, si tu único propósito es pagar el mínimo de la tarjeta, si tu único propósito es pagar el mortgage, la renta, el alquiler, lo que sea, te vas a volver, perdonen la imagen mental, un verdoso montón de mugre lleno de moho, aunque estés perfumado por fuera. Porque donde no hay visión, la entropía domina. Y la visión actúa como conservante. La visión es lo que nos mantiene jóvenes. Cuando un hombre dice, me jubilé y voy a descansar, y tiene 60 años, empieza a morir. Yo vi a mi papá morir. A mi papá lo enterré a los 93. Murió a los 61. A los 93 se fue de esta tierra. A los 61 fue un muerto en vida. Porque al principio dije, me quedo en casa. Y después empezó a sobrar. Mi mamá dijo, ay, qué lindo, viejo, te voy a tener en casa, compartir tanto tiempo juntos. Un día duró. Levanta los pies, viejo, que tengo que limpiar. ¿Cómo se ve que no hace nada? Y el viejo parecía que sobraba, arreglaba las plantas, desplantaba, hacía injerto, las volvía a plantar. No sabía qué hacer. Entonces, en los últimos 30 años estuvo muerto. Y no se rejuveneció. La ley de entropía se lo llevó puesto. Yo no voy a decir acá quienes están desenchufados. Pero yo tengo una teoría. La mayor parte de los problemas de la gente, incluso dentro de la iglesia, no es por la abundancia de pecado, sino por la falta de visión, de propósito en la vida. Cuando la energía que debería consumirse exteriormente se consume interiormente, produce implosión. En lugar de arrojar la red, arrojamos piedras. En lugar de extender manos, levantamos dedos acusadores. En lugar de ser buscadores del necesitado, nos hacemos críticos de la gente. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan a través de las redes. Y el resultado, espiritualidad cínica, iglesias hipócritas, diría Arjona. Ojos avaros, buscando verrugas en los demás, ignorando lo que tienen debajo de la nariz. Iglesias divididas, basílicas, sinagogas, mezquitas, templos vacíos, corazones rotos, iglesias legalistas, religiosas, estúpidas. Y tristemente, gente sin alimentar, niños confundidos, sin aconsejar, perdidos sin alcanzar, hambrientos sin comer. Nada te va a poner en mayor perspectiva que la visita a un hospital. Cuando te empiezas a quejar mucho, yo siempre recomiendo, andate a un hospital, si es posible, un hospital de niños. Andate a un hospital de niños, vas a encontrar dos cosas. Primero, no hay ningún ateo ahí adentro. No importa lo que haya creído en la vida. No hay un papá que te diga, no. A mi hijo déjemelo morir de cáncer, no me venga a orar, ¿eh? No hay un ateo. Nadie muere ateo. Y nadie ve morir a un hijo y no se permite el lujo de que recen u oren por él. Si quieres tierra fértil para hablar de Dios, un hospital de niños. La segunda cosa, un shock a todos los que nos quejamos. Un shock. Porque cuando uno ve a un chiquito peladito, lleno de cañitos, de sueros intravenosos, que no juegan hace 6, 7 meses, que están en una cama, que se levantan debiluchos si es que pueden para ir a orinar, uno dice, ¿y yo me estoy quejando de verdad? Porque la leche no es de almendra. ¿De verdad me estoy quejando? Esa es la universidad de la vida. Pero nada une más a los soldados que una misión común. Deja a los soldados dentro de las barracas, que no vayan al frente, y vas a ver qué pasa con las actitudes. Se van a quejar que las camas son muy duras, que la comida es fría, que los jefes son exigentes. Mandá a esos mismos soldados, sacalos de las barracas, mandalos a las trincheras, que tiren algunos tiros, que les exploten las granadas alrededor. Y vas a ver que los dormitorios dejan de ser aburridos, les va a aparecer el cielo, las camas van a ser grandiosas, la comida un banquete, los jefes un ejemplo. Pero en la vida estamos tan desocupados, gente, que nos fabricamos unos mezquinos problemitas pueriles. Por eso yo te recomiendo que no nos limitemos a señalar lo que está mal. Tenemos que ser parte de la solución, hacer algo. No orar, hacer algo. No nos limitemos a criticar lo incorrecto, a sentar el trasero, a hablar mal de lo que hace otro en las redes, en la política, en las comunicaciones, en la vida. No nos faltan ni recursos ni más tiempo. ¿Sabes qué nos falta? Un par de buenos zapatos puestos, un par de chanclas. Necesitamos personas que tengan menos miedo de perder, ganas de tener oportunidad de hacer cosas, sí o no, gente. Eso es River.
Y yo creo que asistir a la iglesia desempeña un papel muy importante. Me encanta que estén acá. Me encanta que estén del otro lado mirándonos. Pero ¿de verdad? ¿De verdad crees que el sueño de Dios es verte sentado en una butaca durante 2 horas de domingo escuchando un mensaje y cantando algunas canciones y esa es la vida de un cristiano? ¿Ese es el barómetro de nuestra vida espiritual? Porque un día esto se va a terminar. Viene otra pandemia, sacan una ley, se terminó, ya nos pasó. Entonces es muy fácil convertir la iglesia en un fin en lugar de que sea un medio para lograr un fin. Porque algunos venimos a la iglesia y pensamos que ya cumplimos el deber religioso, ya soy cristiano. Sí, pero que vayas a un garage no te hace un auto. Moody decía, de cada 100 hombres, solo uno lee la Biblia. El 99 van a leer al cristiano. Yo hace poco vino acá un artista, no te voy a decir quién, que fue nuestro invitado durante una semana. Él no va a la iglesia, él se considera agnóstico, pero me dio el mayor halago que se le puede dar a un tipo como yo. Me dijo, no puedo creer la clase de trato que dan ustedes. Yo no creí que esto existía. Me dijo, a veces me invitan a un programa de televisión allá en Buenos Aires y no me sale a buscar la productora ni a la puerta del canal. Tengo que andar preguntando a dónde me invitaron. Entonces el amor de la gente que trabaja con vos, me dijo, habla bien de tu persona, pero ¿sabés también de qué habla? De que lo que predican es verdad. Me dan ganas de venir a River, dijo. Y Jesús mismo redujo todo a una sola frase. En esto van a conocer que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si no hay amor, la gente no cree. Si no vamos a un hospital, si no ayudamos, si no damos de comer, la gente no va a creer todo lo que digamos. El acto más subversivo que podemos realizar es demostrar amor. Hoy en día demostrar amor es un absurdo, porque nadie demuestra amor. ¿Dónde vas a encontrar amor o gracia en la calle? ¿Qué policía te va a parar a decir, pasó en rojo, pero hoy voy a dar un poco de gracia, vaya? ¿Quién? ¿Dónde hay gracia? ¿Dónde hay amor? La mayoría dice, no, acá hay algo extraño, algo raro. Agnes era una mujer que sintió llamado a hacer algo cuando era adolescente. No sabía qué. Se entrenó ministerialmente en Irlanda, en la India, aunque era de origen albanés. Y un día se acercó a los superiores y le dijo, yo tengo 3 centavos, junté 3 centavos. Y con los 3 centavos y un sueño que me dio Dios, quiero edificar un orfanato. Sus superiores le dijeron, con 3 centavos no se puede construir un orfanato. Con 3 centavos no se puede hacer nada. Y Agnes sonrió y dijo, yo ya sé, pero con Dios y 3 centavos yo puedo hacer todo. Y durante 50 años Agnes trabajó con los pobres en los suburbios de Calcuta, en la India. En 1979, la mujer que conocemos como la Madre Teresa ganó el Premio Nobel de la Paz. Y como sabrás, hay un largo camino desde aquellos 3 centavos hasta el Premio Nobel de la Paz. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer tanto con tan poco? Y la respuesta es simple. Nunca subestimes a alguien que tiene la valentía de salirse de su comodidad para perseguir una pasión que Dios puso en su corazón. Y si hay algún retrógrado que ama las grietas y que ahora está escribiendo, ¡ah, pero era católica! Yo te voy a decir, por eso la menciono. Porque hacía en un día más de lo que vos hiciste y vas a hacer en toda tu vida. Eso es lo sorprendente. Y hacia el final de su vida y su ministerio, los admiradores de la Madre Teresa le preguntaban cómo podían marcar una diferencia también en sus vidas como lo había hecho ella. Y la respuesta que la Madre Teresa repetía con mucha frecuencia era la misma. Solo tenía 4 palabras. Búscate tu propio Calcuta. No tienes que venir a la India, búscate tu propio Calcuta. A lo que me atrevo torpemente a agregar, y cuando lo encuentres, dedícale por lo menos 10.000 horas de vuelo. No digas, ya está, ya puse una ofrenda, mandé $1. El otro día fui a ayudar, ahora que me acuerdo fui a ayudar. No, dedícale 10.000 horas de vuelo a tu Calcuta. 10.000 horas de sembrar, de dar. A los que te agradecen y a los otros. A los que
se les llenan los ojos de lágrimas y los que ni siquiera te levantan la vista para decirte gracias por venir hasta acá. Y hazlo una y otra vez como si fuera el último día de tu vida. Pero no le pidas a Dios que haga lo que te corresponde hacer. Es hora de poner la escalera en la pared correcta. Y recuerda, si lo construyes, Él vendrá. No vivas muriéndote, sino que mueres viviendo. Y que la muerte te sorprenda vivo, haciendo. No tengas temor, y si me salgo de la voluntad de Dios, y si hago algo que no es de Dios, es preferible que te equivoques haciendo. Que te hundas intentando caminar sobre las aguas y que el Señor te diga, hombre de poca fe, de cabezón. Pero es preferible que estar con el trasero en la barca. Yo me vivo equivocando, pero ¿por qué hago? Porque estoy expuesto. Y claro que me van a encontrar cosas que dije y que no es coincidente y que hace tantos años dijo tal herejía. Pero sí, claro, si hablo hasta por los codos, ¿cómo no me voy a equivocar? Lo que critica está en la casa, con la jeta cerrada. Entonces, cuando uno hace, se equivoca. ¿Cómo que no? Se equivoca, tropieza. Pero la vida es eso. La vida no es a prueba y error, que este es el ensayo y después vamos a probar a ver si nos sale bien. Se abre el telón y se cierra una vez. Y eventualmente, como digo siempre, todos vamos a terminar, por estadística, en una cama de hospital. O sea que vas a terminar en una cama que no es tuya, detrás de un biombo. No hay ningún camión de caudales que va detrás del cortejo fúnebre. Nadie se lleva nada. Nos vamos desnudos, seas Michael Jackson y vivas en Neverland o hayas vivido bajo un puente toda tu vida. Nos vamos desnudos. No nos llevamos nada. Lo único que tenemos es una oportunidad para servir. Y como el querido e inolvidable actor con el que comencé el mensaje de hoy, Luis Andrini, regálate el morir haciendo aquello que amaste toda tu vida. Y fundamentalmente, recuerda lo que supo decir el trovador Chapín. Jesús, hermano mío, es verbo, no es sustantivo. Y si aprendes eso, tienes la vida por delante, muchas cosas por hacer y, por supuesto, la bendición de Dios en todo lo que emprendes. Dale el mayor aplauso al Señor de señores. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Una vez que te pongas de pie junto con toda la gente, dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Ese aplauso tiene que hacer temblar River y el mundo que nos escucha. Vamos a hacer. Vamos a amar hasta que duela. Vamos a sembrar. ¿Verdad que sí, River? ¿Están conmigo, sí o no? Yo te quiero incitar a una revuelta. Te quiero incitar a una revolución de misericordia. Que no lo han hecho los políticos ni lo van a hacer. Y en ninguna sesión presidencial de toda la región, mínimamente de la Unión Americana y de México para abajo, lo hicieron nunca. Y es amar, es dar, es sembrar. Si nos dan la gracia o no nos dan la gracia, no nos importa. Vamos a invertir, te propongo, de acá hasta que te mueras o te toque partir, invertir 10.000 horas de vuelo sirviendo, ayudando, sembrando. ¿Alguien lo cree, sí o no? Los que están acá y los que están en casa, digo conmigo fuerte: Señor Jesús, entra en mi corazón, ayúdame, perdóname, fuerte, perdóname, anota mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor. Gracias por perdonarme. Dame una nueva oportunidad. Amén y amén. Me gustaría, antes que te vaya, a orar por ti. Te bendigo. Levanta las manos al cielo y te bendigo en todo lo que emprendas. Que tengas vientos a favor. Que te ayude Dios, que ponga en esos genes desde que has nacido hay un deseo de servir, pero que se encienda, que se despierte ahora. No solo el deseo de servir, de sembrar, de ayudar, de colaborar, de darle al mundo lo que el mundo necesita. Que nadie piense ni se le ocurra pensar qué religión eres, a dónde perteneces, qué crees ni cuál es tu teología. Solo sepan y digan, hay alguien que me ayudó. Y ese alguien debe tener un Dios muy grande que lo trajo hasta acá. Y entonces, si te ven misericordioso, creerán de que han estado conmigo, dijo el Señor. Porque Jesús sí o sí es verbo y no es sustantivo. Jesús es verbo y no es sustantivo. Bendigo a los que están aquí ahora, a los que levantan las manos. Te bendigo para que te vaya bien. Te bendigo para que termines mayo en bendición y junio sea aún mejor. Para que toda tu vida sea con bendición. Para que cada día de tu vida dejes de preocuparte por nimiedades y comiences a darte cuenta que hay gente que necesita, no solo en Cuba, en África, en Uganda, en la India, sino aquí mismo, en el país, allí, Argentina, Colombia, Ecuador, Dominicana, El Salvador, a donde estés, donde la vida, donde Dios te haya plantado, seas un canal de bendición.
Te bendigo en todas las cosas, mi viejo. Te bendigo, mi querida, en todas las cosas para que te vaya bien, para que tengas buenos días por delante, para que los mejores días estén por delante. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. Alguien tiene que decir amén y decir, Señor, yo creo esto. Te bendigo en todas las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, gente. Dale el mayor aplauso de la historia. ¿Cómo te ama el Señor? Firme como talón de oso, gente. Nos vemos el domingo que viene. Chao, 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 chao. Dios le bendiga a todos. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 bienvenido a mí. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome adorar.